en el Teatro Milán. Han sido semanas muy, muy gozosas. Hemos disfrutado de esta temporada hasta la médula. Y en ese sentido quisiéramos agradecer la hospitalidad de Mariana Garza, de Pablo Perroni y de todo el equipo del Teatro Milán. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo y Mariana por su generosidad, por tener este espacio que en poco tiempo se ha vuelto indispensable para el teatro mexicano contemporáneo. Y bueno, hoy vamos a develar una placa y para ello hemos invitado a un actor magnífico, un amigo muy muy querido. Muchos no lo saben, pero además es un poeta con obra publicada, un actor con una trayectoria muy importante en el teatro, en el cine, desde hace algún tiempo y para orgullo de todos nosotros en el cine internacional. Además, es un hombre que ha caminado por los laberintos de la desobediencia de Marte. Les pido una cobija muy meada, ¿viste? Les pido un aplauso para Joaquín Cosío. Presenta La desobediencia de Marte de Juan Villoro, dirección Antonio Castro. Reparto con Víctor Trujillo. Y Mauricio Isaac. Como Johannes Kepler, Damián Ortega, diseñador de escenografía. Víctor Zapatero, diseñador de iluminación. Ana Adrià, coordinadora de escenografía.
Edita Rehuasca. Miguel Ángel Hernández Montero, diseñador sonoro y música original. Miguel Alejandro León, asistente de dirección. Claudio Soli, Jacobo Márquez, productores. Mariana Calderón, productora ejecutiva. Tere González, fotografía y diseño de imagen. Luis Rojo, diseño de artes. Mercurio Acosta, difusión y RP. Alberto Clavijo, Community Manager. Barcelona Cervantes, construcción de escenografía. Arturo Durán, gremio FAD UNAM, pintura escénica. Alberto Orozco, César Orozco, piso. Francisco Piña, zapatería. Muy bien. Bueno, diré rápidamente el director del Teatro Milán, dirección general de Pablo Perroni y Mariana Garza. Área operativa de administración, José Manuel Pacheco, asistente administrativo, Maribel Chamor. Área contable y fiscal, Gerardo Salas, Salazar. Coordinación técnica, Rafael Arellano. Coordinación de comunicación, Jessica González. Diseño gráfico, Teatro Milán y Foro Lucerna. Marisol Nakagawa. Plantilla técnica, Miguel Ángel Guzmán, Juan Arellano, Rafael Arellano, Alejandro Alvarado. Y mantenimiento, Víctor Manuel Hernández. Develó esta placa Joaquín Cosío. Rápidamente queremos agradecer también el apoyo del estímulo de FIARTES, sin el cual no hubiera sido posible esta temporada. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos.